About to start our 13th hearing in this um, 168th session, special sessions. And um, this hearing is about uh, reports of human rights violations in the context of evictions in Guatemala. And um, the objective is to bring to light the displacement caused by first forced evictions. Of indigenous and campesino communities in Guatemala that have purportedly violated international standards in, the air, in this area. The hearing will help to ensure continuity of monitoring and protection activities of the Commission that the Commission has been carrying out to address this situation through its report on the situation of human rights in Guatemala. And the adoption of four related precautionary measures. The hearing was requested by um, civil society in Guatemala, and um, who will introduce themselves as they speak. And um, we are happy and honoured that the city, the uh, illustrious state of Guatemala, is here present. And will be participating in these hearings because it really enriches the whole content of of the hearings. We thank you for being here. Thank you civil society and I will um, we have you, each side has been assigned fifteen minutes so you'll have fifteen minutes for your opening address. The state will also have fifteen minutes and I'll try to Remind you of the as the time goes for five minutes, three minutes, and one minute. With that said, we can start. And civil society, please commence your opening. Thank you. Um, gracias, señora presidenta. Buenos días, comisionadas y comisionados, um, personal de la Comisión Interamericana, distinguidos agentes del Estado de Guatemala, y, y público en general. Vamos a dividir la presentación entre las personas que estamos presentes en el panel y vamos a eh, proyectar también un video que tenemos dentro del tiempo que tenemos de, de presentación. Eh, como organizaciones de derechos humanos que hemos dado acompañamiento eh, legal y técnico a las comunidades que han sido desalojadas en, en Guatemala y como consecuencia víctimas de desplazamiento interno, estamos aquí eh, presentes el día de hoy para señalar la problemática de violaciones de derechos humanos que se ha dado en este contexto. Los desalojos que han ocurrido hasta la fecha eh, para nosotros son un síntoma que evidencia un problema estructural de falta eh, e histórico de falta de acceso a las tierras por parte de familias indígenas y campesinas, especialmente aquellas que habitan en zonas en donde se concentran actividades agroindustriales, de generación eléctrica, minería, petróleo, extracción de madera, entre otros. Los departamentos en, del, del país en donde más se han realizado desalojos son Altaverapaz, Paz, Izabal, Guatemala y Petén. Para nosotros estos datos son alarmantes porque según la encuesta nacional de vida eh, del Instituto Nacional de Estadística 2014, que es la información más actualizada, son los departamentos que también registran los niveles más altos de pobreza. Además, esta pobreza se concentra especialmente en las comunidades eh, indígenas, lo que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad ante los desalojos. De los casos que nosotros hemos analizado, hemos identificado patrones eh, similares, pese a que estos se han decretado en distintos departamentos del país. Consideramos así que los desalojos por sí mismos se otorgan y se eh, ejecutan en contravención de los derechos humanos de las comunidades. Pero estos desalojos forzados están provocando un desplazamiento interno que por sus características constituye una violación pluriofensiva y permanente de los derechos humanos de las comunidades en tanto no se resuelva en definitiva la situación de las personas desplazadas. Del 2 de junio para acá ha habido mala experiencia, mal recordatorio, después de vivir en una casita humilde, contentos y felices con nuestra familia y en el gobierno y, y, y nos quiere atacar. Salimos corriendo todos para acá, para la línea, que no nos quedó más. Por tanto, discriminación de las mismas actualidades de Guatemala. Fue un día lluvioso donde tuvimos nosotros que recoger nuestras cosas y, y, y venirnos hacia del lugar. Las mujeres eh, con sus niños encima, tal vez una gallinita o, o tal vez su ropita, pero ahí viajaron desde de las 2 de la, de la tarde como hasta las 2 de la mañana. Que Venían 50 camiones de comisión desde que dijeron que ellos venían a beber sangre a Laguna Larga fue de un momento para otro la noticia de que ya no había nada que hacer para detener el desalojo cuando caímos aquí no teníamos nada solo puro monte había aquí entonces eh, la gente esa noche durmió sentado abrazando a sus niños eh, los niños lloraban porque no tenían dónde dormir eh, Nos ayudamos unos a los otros aquí en el campamento y no nos vamos a desesperar. Contar qué es lo que pasa en el PT, ¿no? Porque sabemos que no solamente es Laguna Larga la que se ha desalojado, sino que hay otras comunidades que han sido desalojadas antes y hay otras comunidades que van a ser desalojadas pronto. Buenos días a todos y a todas. Eh, mi nombre es Constantino Vázquez, yo soy representante de, de la comunidad de Laguna Larga, que fue desalojado el 2 de junio. Eso de las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana fue la gente corriendo bajo la lluvia. Fue un momento muy tráfico en ese momento, sufriendo la comunidad, las mujeres con sus niños en sus brazos. En esa ocasión, en el campamento, hubo dos abortos por esa caminata de noche, bajo la lluvia. Fue un momento doloroso para la comunidad y seguimos sufriendo. Nosotros hemos tocado puertas con las autoridades, pero hasta el momento no se ha solucionado nada. Siempre se ha quedado así como olvidado nuestra comunidad, sufriendo ahí. Antes del desalojo, murieron dos señores por la misma presión de las autoridades de CONAP, Ejército, Policía y de Prona. Ellos fueron los causantes de nuestra situación difícil que estamos viviendo en, esa, en ese campamento. Ahorita, pues... Nosotros sabemos que nos otorgaron una medida cautelar, pero esta medida no se ha cumplido a como se quiere. Los alimentos han llegado desajustados. No han llegado la totalidad de alimentos. Solamente llegan maseca, frijolito, arroz y moche. Y de allí el azúcar, sal, jabón, café, no hay nada. No podemos vivir solo con un poco de cosas nada más, porque el ser humano necesita más cosas para tener quizás más como este alimento. Pero esto se ha dado en este caso. Nosotros pues hemos demandado ante la ley tanto la ley nacional de Guatemala como internacional, pero en todo esto no se ha dado ninguna solución. Mi persona ha caminado varias veces a la ciudad capital buscando soluciones de nuestros problemas, pero nunca se dan. También he estado en México en conferencias de prensa con los licenciados de México para ver si nos apoyan, pero tampoco no se ha dado estos, esta solución. Han llegado varios personajes de otro país a visitarnos, pero tampoco ellos han podido hacer nada por nosotros, porque no hay una puerta abierta para ellos. Nosotros pues exigimos el retorno pronto a la comunidad donde vivíamos antes. ¿Por qué no es tu lugar donde vivimos, donde fueron destruidas nuestras casas? El CONAP, Diprona, el ejército, la policía hicieron destroces con nuestras casas. Los 17 años que vivimos en ese lugar, con costos, trabajos, hicimos nuestras casas y en dos noches destruyeron todos los de CONAP y DIPRONA y el ejército. Y ahorita, por el momento, siguen destruyendo el resto que hay todavía. Por supuesto, nuestros sitios tenían cercos. En la semana pasada, el ejército y CONAP siguen destruyendo lo que está todavía. Entonces, esto es preocupante para nosotros. No encontramos la solución adecuada para poder este, vivir de acuerdo con nuestra dignidad vivir como personas hemos sufrido tanto en ese campamento, tanto como el agua que no es un agua que está apto para el consumo humano. También la vivienda no es una vivienda digna, sino es unos ranchos como vimos aquí pues en el video, ¿no? Cuando hace sol llueve, hace frío, es un sufrimiento. Mayormente, como yo, verdad, ya soy una persona mayor de edad, y también por los niños. Hay muchas enfermedades crónicas que nos están atormentando. Y esto pues no se soluciona. Tantas veces que yo he caminado en la ciudad capital de Guatemala, no he llevado ninguna solución para la comunidad. Yo a veces me siento triste, ¿no? Sentado ante las autoridades, pero sin solución. Qué lamentable nuestra vida allá en este campamento. El 2 de junio, cuando salimos corriendo ante ese ejército masivo que llegó, ¿no? A destruir nuestra comunidad, ese sufrimiento, los niños lloraban bajo la lluvia sentado cubierto con un pedacito de nylon. Casi no dormimos, sino velamos esa noche dentro de ese motarral, porque no había lugar limpio para vivir con la familia. Este momento fue muy duro para nosotros. Y ahora pues pedimos el retorno y también el resarcimiento que sea pronto. Ya que el CONAP hizo toda esa barbaridad con nosotros, pues queremos el resarcimiento pronto. Y también que se castigan los autores materiales y intelectuales, porque esta es una violación para nosotros como derechos humanos. Ahorita, pues, como les dije antes, siguen destruyendo todavía lo poco que quedó. Y exigimos también que el gobierno de Guatemala dé permiso a la Comisión Interamericana para que nos visite otra vez allá. Y eso lo necesitamos para el 30 de, de mayo, queremos esa visita, porque es, en ese tiempo se cumple un año de estar en ese campamento. Entonces pedimos, así pues, ya esta comisión que nos visite en este momento. Eh, buenos días, eh, señores comisionados y comisionadas. Creemos que hay un patrón de repetición eh, sistemático en el marco de los desalojos, hay uso excesivo de la fuerza, no se puede seguir permitiendo que haya entre 500 a 1800 efectivos de la Policía Nacional Civil y el Ejército para desalojar a 50 o 100 familias en algunos de los casos. Eh, el tema de los desalojos no solo lo ha promovido el sector privado, también lo ha promovido el CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas que es parte de la institucionalidad del Estado y también el caso más reciente que lo promovió el Ministerio de Trabajo, que también es parte de las instituciones del Estado, o sea, que no solo se está no hay certeza jurídica en la parte donde hay sector privado, sino que también se está desalojando de tierras nacionales a las comunidades. Lo otro es que no se puede seguir permitiendo que lo de los, el sector privado financie este tipo de desalojos, ha habido aceptación de parte del Estado en los casos de Chavilchoch, La Esperanza, La Nueva Libertad, Río Sarco de alimentación, de combustible, de traslado en lancha para los agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército que ha practicado esta serie de, de desalojos. Hay una serie de desalojos, hay tres medidas cautelares actualmente. La de Chavilchoch está en estado cero. Solamente hemos tenido una reunión para el abordaje de la misma y no hemos tenido mayores resultados con lo que, con lo cual se está violentando el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, eh, al trabajo y a la protección misma de la familia. Y lo otro es de que esto va acompañado actualmente de criminalización. Cuando la ilustre comisión hizo su visita in loco el año anterior Solo el CCDA, yo vengo representando al Comité Campesino del Altiplano, reportó 234 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas, de hecho aparece en el informe 2017 de país, y, hasta, y a, de esa fecha ahora ha aumentado a 374 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas comunitarias, y se, ha, se tiene ocho compañeros detenidos actualmente que guardan prisión a partir de la no atención de la problemática de la conflictividad agraria. Tenemos un convenio firmado con el vicepresidente de la República como, como parte de los compromisos de gobierno, pero ninguno de esos 54 casos priorizados presentados ha sido cumplido, ni siquiera los que tienen que ver con cuestiones meramente administrativas, que tienen que ver con el proceso de regularización vía fondo de tierras. Muchas gracias. Y en este último minuto quisiéramos hacer un planteamiento de peticiones muy concreto eh, a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ya hemos visto, es eh, una situación que continúa en la relevancia de las eh, características de urgencia, reparabilidad y gravedad de los hechos en, en los casos. No solamente de la Laguna Larga, Chavichol, Polichic la, eh, y la Nueva Semuy, en donde se han decretado medidas cautelares. Y en ese sentido, lo que queremos solicitar a la ilustre comisión es que nos acompañe, le acompañe al Estado de Guatemala. Estamos abiertos, somos propositivos ante el Estado de Guatemala para resolver este problema estructural del país, porque no son solamente estas cuatro comunidades que tienen medidas cautelares. Y para ese efecto lo que estamos solicitando a la ilustre comisión es que pueda acompañar estas medidas cautelares, que pueda acompañar al Estado de Guatemala y a la sociedad civil que en el uso y en el ejercicio de la Carta Democrática, siendo partícipes de las políticas públicas, queremos aportar al Estado de Guatemala y estamos abiertos a la negociación, pero una negociación democrática, incluyente y no excluyente. Y en ese sentido, consideramos que efectivamente los principios rectores no están cumpliéndose en cuanto a desalojos forzados y desplazamiento interno en el país que provocan los hechos concretos que hemos venido denunciando a la Ilustre Comisión. En ese sentido solicitamos a la, a la Ilustre Comisión, reitero, el acompañamiento y que se crean los mecanismos necesarios para que se implementen y se puedan cumplir las medidas cautelares y sean eficaces y no solamente sea un derecho ilusorio. Muchas gracias. <laughs> Thank you to civil society. And I now invite the representatives of the illustrious state of Guatemala to make their opening presentation. Um, as in uh, usual practice, I have to add to your time one minute and 30 seconds, um, which was um, used up by the um, civil society. So you have an extra one minute and 30 seconds. Thank you. Muchas gracias, honorable presidenta y distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengan todos muy buenos días. A nombre y en mi calidad de presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, les manifiesto nuestra complacencia por esta audiencia temática a la que hemos sido convocados. De igual manera, hago propicia esta ocasión para extender dicho saludo a los representantes aquí presentes de las comunidades situadas en la reserva de la Biosfera Maya, Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, las cuales se consideran afectadas, como lo hemos escuchado, por acciones de desalojo en el área de reserva anteriormente descrita, ocupada por ellos, y nos complace realmente escuchar... Ese signo de buena voluntad que han manifestado desde esta su primera intervención ante esta honorable comisión. Objeto del informe. Mediante oficio de fecha 9 de abril de 2018, hace un mes, la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado de Guatemala la petición planteada por la Asociación Bufete Jurídico de Derechos Humanos y las comunidades situadas en los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra de la Candón, ambos a su vez parte de la Reserva de la Biosfera Maya, para desarrollar una audiencia temática y tratar cuestiones relativas a presuntas violaciones de los derechos humanos en perjuicio de tales comunidades. De esa cuenta, ilustres comisionados, el Estado de Guatemala, por conducto de Coprede, hace presencia en este recinto y expresa su mejor deseo porque el 168 periodo extraordinario de sesiones que se celebra en esta histórica ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, se desarrolle en el marco de un diálogo cordial y positivo como ya lo hemos visto en su inicio. El Estado de Guatemala tiene el propósito de proporcionar a la ilustre Comisión de Derechos Humanos la mayor información posible. Relacionada con la petición presentada por los representantes de las comunidades afectadas. Consciente que de esta manera se arribará a una situación que demostrará las verdaderas razones que giran alrededor del tema central de esta audiencia temática, en función de lo cual se ha examinado ya en principio detenidamente los argumentos del escrito presentado, en tal sentido el Estado manifiesta que no priva de su parte en dicho ejercicio el ánimo de buscar o establecer elementos de confrontación alguna, sino al contrario, venimos con esa voluntad abierta, positiva, de que el Estado de Guatemala está interesado en atender como lo ha estado haciendo hasta este momento. Aunque el número de áreas que abarca el sistema guatemalteco de áreas protegidas es actualmente de 338, algunas de ellas son motivo de particular importancia y salvaguardia por parte del Estado de Guatemala. Tal es el caso de la Reserva de la Biosfera Maya en el departamento de Petén, al norte de la República Guatemalteca, atendiendo su importancia en el adecuado balance ecológico y ambiental del país y con repercusiones en todo el mundo. En otras palabras, ilustres comisionados, la Reserva de la Biosfera Maya es para Guatemala y el mundo lo que la región amazónica es para Brasil, Venezuela, Perú y otros países circundantes, y por supuesto para el resto de la humanidad. Y la lucha por su preservación es atendiendo los dictados del Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las Naciones Unidas, del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, así como de otros tratados, convenios y acuerdos internacionales. En materia ecológica y medioambiental, encaminados a salvaguardar esta importante reserva que, de no protegerse, se perdería para siempre. Todo ello lo hace el Estado de Guatemala en beneficio de nuestro planeta y la humanidad. En el caso de Guatemala, esta salvaguarda es aún más impresionante y más importante si se toma en cuenta que el país está comprendido dentro de los 10 estados latinoamericanos que serían más afectados, si no es que lo estamos siendo ya por el fenómeno del cambio climático mundial. Son diversos los estudios científicos que pronostican el aumento de la magnitud y frecuencia de fenómenos naturales de orden hidrometeorológico que se manifiestan mediante mayor presencia de alteraciones naturales como huracanes, tormentas tropicales y depresiones atmosféricas que pueden traducirse en inundaciones y largos periodos de sequía, perjudicando la calidad y cantidad de los recursos hídricos y que influyen en la degradación del suelo y sus efectos perniciosos en el aumento de los niveles de pobreza, reducción de la calidad de vida y eventual escasez de medios de subsistencia. Visto así, el Estado de Guatemala de manera respetuosa tiene a bien plantear a los ilustres comisionados las consideraciones y observaciones pertinentes con relación a estas presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de los desalojos tramitados siguiendo el debido proceso legal y efectuados con asentimiento y por mandato judicial por parte de las fuerzas de seguridad en los casos de las comunidades asentadas en los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra de la Candón de la Reserva de la Biosfera Maya. La creación del Parque Nacional Laguna del Tigre data del año 1986 como resultado de una iniciativa de la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo del Petén buscando así salvaguardar su rica y abundante flora y fauna silvestre, la protección del ambiente natural y también de numerosos sitios arqueológicos e históricos situados en su entorno. En dicho parque nacional predominan de forma especial jaguares, cocodrilos y especies animales amenazadas de extinción a nivel mundial, entre otras la tortuga blanca, la danta, el tapir y el mono abuyador. El parque está incluido desde 1990 en la lista de humedales, de importancia mundial por parte de la Convención Internacional Relativa a los Humedales, Ramsar, especialmente como hábitat de aves acuáticas. En similar sentido apunta el caso del Parque Nacional Sierra de la Candón. Hago esta referencia, honorable Presidenta, porque es importante tener en cuenta el contexto mundial en el cual Guatemala ha asumido compromisos de orden ambiental, que en este momento, por supuesto, nos afecta enormemente. Ese sentido de contradicción que tiene, por una parte, proteger un recurso natural mundial de importancia para toda la humanidad, pero también tenemos la obligación, el derecho, pero también tenemos esa función de respetar y velar por la vida de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas. La entidad pública responsable de las áreas protegidas a nivel nacional es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como ya lo señalaron los peticionarios creado en el año 1989 mediante decreto del Congreso de la República, es decir, mucho antes de que algunas de las poblaciones y núcleos eh, humanos se establecieran en esa área y que ahora pues obviamente plantean presuntas violaciones de sus derechos humanos y que nosotros respetamos ese derecho. En otras palabras, el tema que nos ocupa en esta audiencia tiene muchas aristas y todas ellas se entrecruzan e interlazan y el estado considera importante por una parte no es atender ninguna de estas circunstancias pues el caso es comprensible y así toda la discusión se encamina a una negociación para velar por el respeto a los derechos humanos de las personas que integran las comunidades o asentamientos aquí presentes. ello nos ha llevado a un diálogo permanente por ejemplo, en el caso que mencionaban ellos de Laguna Larga, ha sido una responsabilidad nuestra desde Coprede y desde el Estado atender las medidas cautelares dictadas por el sistema interamericano, como consta la propia comisión. Se han hecho esfuerzos realmente importantes para dotar de recursos de medicina, de alimentos. Hay una escuela, se atiende con maestros proporcionados adecuadamente por el Ministerio de Educación, pero la verdad, como ellos lo señalan y ustedes lo pudieron ver en las gráficas, es una dificultad real, física, de poder ingresar. Nosotros hemos contado con la cooperación del gobierno mexicano para poder trasladar estos insumos a través de la frontera, vía México, para poder llegar a estas comunidades. Es cierto que hay una serie de condiciones que nosotros deploramos sinceramente y lo hemos hecho, señora Presidente, con mucha sinceridad. En la última reunión que sostuve la semana anterior en el foro de los pueblos indígenas en todo el mundo en Nueva York, hubo un reconocimiento a Guatemala específico, porque la comunidad mundial está consciente de esta situación y reconoció, en el caso de Laguna Larga que ellos traen a cuenta, que hemos hecho esfuerzos, que estamos buscando los mecanismos y que estamos ya en un proceso de avance para lograr establecer un territorio donde ellos puedan ser reasentados. Por supuesto que no desconocemos y tampoco ignoramos la importancia que tiene que podamos otorgarles a ellos la posibilidad de un retorno. Pero esto tiene que ver con un proceso interno de legislación, porque CONAP lo que hace es cumplir con una función. Si el encargado de CONAP no denuncia una presencia en una área protegida, él es el responsable ante la ley y él es sometido a medidas eh, judiciales. Por eso, una vez que se acciona esto, el Ministerio Público interviene y el, el Poder Ejecutivo no tiene absolutamente ninguna posibilidad de detener una acción judicial que se ha iniciado. Nosotros estamos conscientes de todo eso. Creemos, señora Presidenta, que es importante que se abra este espacio, estos diálogos. Nosotros estamos en un proceso y la semana pasada, precisamente, ya se estableció un diálogo con las comunidades que vienen aquí representadas para poder iniciar ese trabajo intenso, pero que se haga con la base de la buena voluntad, con la base de la buena fe, con la base del sentido que tenemos todos los guatemaltecos de velar por nuestra seguridad. Así es que nosotros queremos asegurarle, honorable comisión, que el Estado de Guatemala sí está atento, está muy dedicado a atender esta problemática. Esto nos permite a nosotros traer acá... Una situación al ver grosso modo este petitorio que presentaron. Una acción como la que ellos presentan tiene que pasar por una serie de exámenes, de análisis, porque no depende de nosotros poder resolver el problema a través de un decreto. Estos problemas no se resuelven a través de un decreto, pero el Congreso tiene que ver para reformar las leyes que haya que reformar, para adoptar las medidas que haya que adoptar desde el punto de vista legislativo. Una propuesta de un compromiso de esta magnitud, tiene que pasar por una serie de tamices al interior de nuestro país para alcanzarlo. Y estamos dispuestos a hacerlo, estamos abiertos, hemos logrado hacer el diálogo. Claro, en otras comunidades hemos tenido dificultades en cuanto a buscar que haya un acuerdo, especialmente en lo que concierne al registro de las personas, porque sin ello no podemos tener nosotros un censo que nos permita saber cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos varones hay, cuántos ancianos. Pero esto ya se ha ido resolviendo en la mayoría de las comunidades. Es un problema, Presidenta, que nosotros eh, consideramos. Por supuesto, estamos muy preocupados, estamos haciendo lo necesario para alcanzar una solución. Y esto nos parece que es oportuno abrir este espacio a través de la Comisión, pero con los tiempos que sean prudentes, por favor. Muchísimas gracias por atendernos en este momento, honorable Presidente. Thank you so very much for that fantastic management of time. Thank you, because you have some time left. But we um, thank you for your fulsome information. Um, I now invite the country rapporteur, um, First Vice President, or a to intervene. Muchísimas gracias, señora presidenta. Eh, mi saludo respetuoso a los representantes de los peticionarios y las propias eh, participación de los miembros de las comunidades eh, por estar aquí con nosotros, por poder escucharles y poder tener esta eh, vivencia de su mensaje. Igualmente, mi saludo respetuoso a la ilustre representación del de Estado guatemalteco, eh, también por permitirnos recabar esta información y celebro esta posición de, eh, de acercamiento, de, de diálogo, de comprensión de, de las situaciones. Eh, creo que hoy el, el, la representación de la Comisión tiene esta posibilidad de una amplitud de toda la temática que las comunidades de Guatemala eh, que han sido desplazadas. Eh, vamos a tener esta oportunidad. Eh, eh, y lo que realmente me llena de mucha satisfacción en mi calidad de relatora de país. Eh, cuando estuvimos en la visita, el comisionado Vargas tuvo esta oportunidad de ir a las áreas y cuando regresó nos expresaba la terrible situación de derechos humanos que estaban viviendo, precisamente de la violación de derechos humanos que estaban viviendo estas comunidades. Y tuvimos una oportunidad, y quiero hacer este, destaca, destacar esto, de hablar con el señor presidente de la República. Y en su planteamiento, yo también como relatora de los derechos de niñez, recogí una expresión del señor presidente de colocar la situación de los niños, niñas y adolescentes de su país realmente como lo mandatan el ordenamiento jurídico internacional, pero a mí más me, me, me gusta el ordenamiento jurídico nacional, de ese compromiso de atender la situación de la niñez. Y no, no es que voy a dejar por eh, fuera, aquí está la relatora de los derechos económicos, sociales y culturales, dice que va a hacer uso de la palabra. Eh, pero quiero hacer este énfasis por algo que señaló el, 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 el director de COPREDE, ¿no? una comisión en Procuraduría de Derechos Humanos. Eh, la necesidad de poner esto como prioridad absoluta. Eso es lo que mandata eh, el orden jurídico. Y mi pregunta estaría en, ese, en esa línea porque en esa visita también señalábamos con las autoridades la crítica situación de la desnutrición de los niños en, en el país. Entonces, quisiera saber efectivamente cómo esta comunidad, pero también las otras, está siendo realmente atendida en la protección básica. Son necesidades básicas que son derechos. No, no, no es la respuesta de beneficencia, sino la respuesta del derecho a la alimentación, a la salud, a la, al, al espacio de vivienda, vivienda por lo menos eh, digna, por lo menos eh, posible para de habitarla. Entonces, eh, porque lo que han señalado los eh, representantes de las comunidades es que y lo que vimos en, en, en el, el video es que no hay esta, esta respuesta. Yo entiendo la situación, y quisiera, voy a ver si concluyo, yo, yo entiendo la, la, la situación de CONAP, de, de lo, lo que representa eh, la, la, la organización jurídica de la política. Eh, nacional de, de, del país. Pero eh, eh, para, para nosotros, y en atención al seguimiento también de las medidas cautelares ya eh, otorgadas, eh, la respuesta, hay que esperar unas reformas legales, eso es a largo plazo, pero a corto plazo. Hay que tener una posibilidad de respuestas, que, que creo que eso es lo que eh, la posición de los peticionarios hoy eh, 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 nos, nos señala. Y, y me gustaría ver cuáles precisamente los pasos a seguir, eh, que, que no pueden esperar, no pueden esperar la, los cambios normativos. Hay una necesidad de la protección eh, y eso está muy bien, los derechos ambientales, eh, pero la vida, aquí está la vida de estas personas, que tenemos que darle una respuesta que no puede esperar, ni la de los niños ni la de los adultos, no puede esperar porque es asunto de vida. Y por último, eh, Quisiera esto a los peticionarios. Ustedes señalaban que eh, esa área que es de gran riqueza, es una riqueza que les pertenece a todos. Eh, ¿Cuál es, cuál es la, la, la situación de la explotación minera, del petróleo, de la madera? Eh, porque yo quiero saber si en esa reserva yo iba... La diosa maya no es la diosa la. es la biosfera pero yo yoía la diosa maya pero era un mensaje que hoy lo veo ahora lo veo como un mensaje que me llega la diosa maya wow eso es Guatemala no entonces eh, cómo está eso en relación a la protección de esa biosfera de ese Parque que, que tiene que ser protegido, porque es así, pero, pero esa protección no puede, no puede estar eh, primero que la protección de la vida de los seres humanos, de la población. Entonces, ¿cómo eso ahí con, eh, se, se, se compagina? ¿no? Porque eh, allí el Ministerio de Trabajo, eh,

Sí, gracias, Presidenta. Y sí, en efecto, este es un tema que corresponde abordar a la Relatoría a mi cargo, que es la Relatoría de Migrantes y por ende todo el tema de desplazamientos forzados internos. Y ya la, la Vicepresidenta había hecho alusión a la manera como yo les eh, expresé en la comisión mi percepción directa en Laguna Larga después de haber hecho la visita al Petén. Eh, sobre lo que yo veía como una tragedia humanitaria inconmensurable, de unas proporciones que no se pueden mensurar, no se pueden dimensionar. Eh, yo creo que es difícil utilizar la expresión presuntas violaciones de derechos humanos, no. Ahí hay una violación flagrante, evidente de derechos humanos. Yo no podía concebir cómo... Para desalojar 100 o 200 familias, donde la gran mayoría eran niños, si hubieran dispuesto 1.500 o 1.800 efectivos de la fuerza pública. Que el Estado haga presencia exclusivamente para ir a agredirlos. De esa manera, eso es una violación. Eso no es una presunta violación de derechos humanos. Es una violación coruscante, evidente, flagrante eh, de derechos humanos. Pero la circunstancia, a mí, la, en lo particular, como ex. Eh, relator de país, no, no me halaga que digamos que de pronto desde la semana pasada estamos en diálogos con las comunidades, ¿no? A estas alturas de la vida deberían haberse hecho ya estrategias para enfrentar una situación que nosotros describimos desde el comunicado que hicimos de la visita in loco eh, hace ya 10 meses, 9 meses que se entregó esa primera eh, versión de lo que nosotros habíamos advertido de manera directa. Eh, las fotografías que nosotros presentamos en la OEA ante todos los eh, embajadores de todos los países fueron supremamente elocuentes, fueron fotografías que nosotros mismos tomamos, fueron los testimonios que nosotros mismos recibimos. Eh, don Constantino, allá eh, tuvimos ocasión de, de ver la gran tragedia de ese día de esa comunidad. Por esa circunstancia yo quisiera preguntarle al Estado, primero, si tiene realmente conocimiento de cuántos desalojos se han hecho desde el año 2011 y si tiene conocimiento cabal de cuántas órdenes se encuentran en este momento dispuestas, si realmente tenemos el conocimiento cabal de la manera como han actuado los jueces y si han hecho las, las notificaciones si realmente las han hecho para garantizar el debido proceso de las personas que después vayan a ser afectadas con las decisiones que, por supuesto, pues eh, tienen que ver con lo, el trabajo de la CONAP. Y también entiendo como la vicepresidenta la, la, la idea de recuperación de parques, pero comparto con ella que eso no puede jamás sobreponerse o ponerse por delante de los derechos humanos de las comunidades. Por esa circunstancias yo preguntaría primero si realmente tenemos el conocimiento cabal de lo que ha ocurrido de 2011 para acá, eh, si tenemos eh, conocimiento de cuántas órdenes de desalojo se encuentran pendientes en este momento, si tenemos conocimiento cabal de cuáles comunidades eh, vienen siendo afectadas y si van a ser afectadas con esas órdenes de desalojo, de si se han trazado estrategias verdaderas a corto plazo, porque yo, a pesar de que sean estrategias, pero, pero también comparto que tiene que abordarse de la manera más inmediata posible para la implementación de acciones dispuestas para enfrentar las medidas cautelares que ya fueron otorgadas por la Comisión. Y si realmente hay estrategias dispuestas para enfrentar el problema de la tierra que afecta a las comunidades indígenas en Guatemala. El, el, la creación de un ministerio de tierras de, que, que enfrente realmente el problema de agrariedad que padece la gran mayoría de poblaciones indígenas en Guatemala. Entonces yo quisiera como ver eh, que nos pudieran dar una respuesta mucho más contundente, más cabal, más completa acerca de esta situación tan angustiosa que tienen las comunidades indígenas. ¿Correcto? Gracias. Um, obrigada, vice Muito obrigada, senhora presidenta. Saludos a, a sociedade civil, a sua representação. Saludos também a los representantes do Estado. Uh, e o tema aqui é um tema dramático, não? Como. Tratava ele comissionado Vargas uma tragédia incomensurável, com graves violações aos direitos. E me preocupação quando há situações de desenvolvimentos forçados, ocasionando o deslocamento de pessoas, é que direitos humanos não podem ser violados antes, durante e depois do processo. Ele antes quando não há o direito à consulta. E pouco na notificação prévia. Então, me gostaria inicialmente perguntar à representação do Estado ah, quais são as medidas para garantir a observância do direito à consulta prévia e de notificação. Justamente para evitar que se haja procedimentos sumários com o uso desproporcional e abusivo da força, o comissionado Vargas. Um, no, um, indicava los números, 100 ou 200 famílias e aí se involucraram 1500, 1800 efectivos das forças. Uh, em este caso se hay avanzado avançado na investigação de los hechos que deram lugar a los desarrollos. Esta é a situação antes, não? E ele durante e depois a perspectiva de los derechos humanos, o grado de proteção a los derechos humanos, tendo em conta justamente a proteção de los más vulnerables. E aí há um un universo de derechos, ¿no? como o direito à água potável, potable, como o direito essencial, saneamento, el derecho a la seguridad, a la salud, alimentación adequada, a vivienda e com esta perspectiva de uma proteção que nossa relatora de La niñez, no com tanto vigor, la comisionada uh, Esmeralda, uh, ¿no? destacou el derecho de los niños, de las niñas, quando há enfermidades crônicas, infantiles, o tema de los abortos reportados, posteriormente, uh, posteriormente ¿no? a posteriormente hechos. então, qual é o grau de proteção e justamente as medidas adotadas a ah, com esta finalidade. E aí volvo à temática, à última pergunta do comissionado Vargas, que também me gostaria de conhecer a ah, quais são las medidas, las estratégias do Estado para a implementação delas ações a ah, de, ah, dispostas em las medidas cautelares outorgadas no Muchas gracias. Special Muchas gracias, señora presidenta. Eh, gracias tanto a los la, y los representantes de la sociedad civil como del Estado por la información y la manera cordial y dialogante con la que ponen. Esta situación tan dramática y tan urgente sobre la mesa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y que decir tiene como relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tengo un grave, un gran interés y, sobre todo, una gran preocupación por esta materia y por la manera en la que nos ha sido expuesta con tanta claridad y, y por quienes están sufriendo esta situación. Y en ese sentido, hago llegar mi abrazo al señor. Juan Francino Vázquez, que está acá presente y que nos ha traído la voz de esas personas que están sufriendo una situación que afecta a tantos derechos humanos como ya se han mencionado a lo largo de, de, esta, de esta audiencia. En ese sentido, creo que sin calificar los hechos, porque lo que estamos buscando acá es sobre todo soluciones, eh, sí es cierto, como decía la sociedad civil, que el desalojo forzoso plantea violaciones múltiples de derechos humanos, de la vivienda, de la salud, de la educación, de grupos eh, en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica y que curiosamente, como son los pueblos indígenas, son los principales guardianes de la tierra. Y en ese sentido yo creo que frente al cumplimiento de estas medidas cautelares, las soluciones que, que, que Guatemala puede implantar para, 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 para dar la, el adecuado tratamiento a esta, a esta temática, estamos frente a una oportunidad de sumar la visión, la cosmovisión de los pueblos originarios, su, su, su afecto innato y, y, y ancestral hacia la tierra, precisamente con los objetivos que el Estado de Guatemala persigue, que es la defensa de la biosfera o la diosa Maya. Como tan bonito lo ha calificado la comisionada Esmeralda. Y en ese sentido, con todo ánimo constructivo también, desde la relatoría y en esta mesa privilegiada de la comisión, donde está presente la relatora de niñez, la relatora de país, donde está presente el relator de, eh, la, de migrantes y, y que atiende y, de, y la relatora de las mujeres, junto con la redesca de la comisión. Cuenten de verdad con nuestro apoyo, con nuestras capacidades técnicas para llevar adelante el cumplimiento de estas medidas cautelares, que puede ser un cumplimiento emblemático a la brevedad posible. Les confieso, representantes del Estado, con el corazón en la mano, que, 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 que tengo eh, realmente una sensación de urgencia muy grande después de lo que he escuchado acá y que necesitamos, ojalá, salir con una fecha. De esta misma audiencia para dar tratamiento a estas personas que el 30 de mayo nos decía el señor eh, Juan Francino, va a ser un año que están fuera de la Laguna Larga. Quisiéramos saber si el Estado podría darnos algún indicativo más concreto sobre cómo se piensa dar eh, tratamiento a esta solución, sobre qué planes de reasentamiento, de realojo tienen en lo inmediato para dar tratamiento y, y, y adecuado cumplimiento a estas medidas cautelares. Volvernos a poner a disposición y como relatora especial saben que como no pude acompañar a la comisión en su visita tengo un especial interés en visitar guatemala sé que ustedes también acogen con con de manera positiva esta esta voluntad y lo vuelvo a poner sobre su mesa y su conocimiento muchísimas gracias And colleagues at the table for their interventions, which were very on point. Um, I just uh, speak as the rapporteur of the rights of women and um, um, the rights of Afro-descendants and, and against racial discrimination and all forms of discrimination. Um, the visit, our visit to Guatemala was extremely instructive and extremely emotionally upsetting. And intellectually upsetting, and as those working in the Inter American Commission, because we were witness to and ha had reports of grave human suffering of families and so on. Um, as my sister Esmeralda has mentioned, we had the opportunity of speaking to the president, um, and I certainly spoke about the situation of women and um, the. Situation of women of indigenous communities and Afro descendants. And um, I must admit that I was very disappointed that no um, arrangement was made for me to visit Afro descendant communities. But I had the opportunity of visiting and speaking with hundreds of indigenous families men, women, and children, young, medium age, and elderly and um, in a very, very large meeting initially, and which went on for a number of hours. And then um, later on that same day, I had a meeting with only women and children. So I received a, a great number of reports. And one of the things which I left the meeting with is um, the women reported a serious lack of access and, and real access to um, services in the health um, sector. and also the fact that they're extremely concerned with the education of their children um, because the, those who i spoke with um, complained that this, the school had been closed from the beginning of that year up to the, our visit because um, if i remember rightly that there was no teacher available at the school and it was reported that this happened Quite often. Uh, and, and also, when, when um, they were victims of violence and um, the, their access to justice was extremely difficult for them, both in the distance they had to travel and, secondly, um, the lack of translators or when they were making their reports in order to properly um, um, be understood uh, um, as to what had occurred to them. So very very often this they felt um, you know, that they were without help, they were uh, helpless and, and, and had no voice. Um, and as my colleagues have mentioned, in, in situations of displacement, there are so many human rights violations connected to displacement that one it's a long list, that, and really we have no time to deal with each of them. And on top of that, there's that feeling of insecurity, which is built within those who are displaced, especially when these are families with very young children and they're concerned not only for themselves, but for their children, the future of their children, which is a very important consideration of all of us adults uh, um, who have families and children. And at it's sort of really, draws on your heartstrings to to hear um, um, these things um, we um, i we don't have indigenous persons in jamaica uh, um, the tianos disappeared a long time ago um, I, we won't go into the history of that uh, <laughs> so but we don't we, we we really don't have so i find it a little bit difficult to understand how the original peoples of an area, a landmass, a country, uh, a continent can be in the situation that they find themselves in. You know, displaced, uh, powerless, living lives which are not dignified, scratching for survival, um, in a rich Continent. Uh, you know, nature is good, things grow. Uh, and, and they have a special, when I was at the court, I heard cases from indigenous persons uh, of their special spiritual relationship with their lands they occupy and the lands they deal with. And I think uh, they definitely show deep respect for Mother Earth. Uh, um, and how it is used. So, I think they could work closely with the state to protect the environment in, in Guatemala. And um, I would, if you can, not today, but in writing, let us know um, the measures um, you would adopt to prevent future evictions and um, so that you can minimize the harm to the communities. And also, um, number six, um, what headway uh, the state has made to really solve these, the, the problems for those who are already displaced so that they can live a, at least a minimum comfortable life um, with some kind of dignity and ensure the schooling of their children, their health facilities, potable water for their use. Uh, uh, and and so on and also two, three, four. and also specifically, I think has been mentioned before, what the state has done to comply with the precautionary measures which the commission um, granted in relation to those displaced. Um, I, I hope that you would have continuous meetings um, to one, to inform, the indigenous society of what, what steps the government intends to take, which might affect them in any way or form, whether adversely or positively, so that they can be part of the discourse um, with the members of, of state and be part of the decisions which are taken, which will affect their lives. Um, I think Guatemala is a very beautiful country and a very healthy. Um, looking country, because we flew on the air and had a great panorama. Going to the they speak with the um, indigenous persons. And um, you have a great future, but it should be united. Since as, as the rapporteur against um, discrimination, I felt, and we all discussed this, a feeling of discrimination and divisions of how the peoples were treated. And, and it would be good if you can come together as a nation and build your lovely country together with the um, indigenous persons, the Afro descendants and Colingos that you have there and yourselves. Oh, thank you. I now um, invite civil society to do your closing in three minutes and the state in three minutes. Thank you. Sí, queremos agradecer. Yo solo quería hacer eh, dos, tres anotaciones. Uno en relación a las reuniones periódicas entre el Estado y las organizaciones. Yo creo que en el convenio que firmamos con el gobierno estaba establecido desde agosto del 2017 dos reuniones por mes, en las cuales hasta la fecha no se ha realizado ninguna eh, para abordar la problemática de las comunidades indígenas y campesinas. Han habido algunas, pero que han sido por temas muy específicos de violaciones a derechos humanos. Caso La Esperanza, Caso Las Maravillas, Caso Corral Blanco y Caso El Esfuerzo, que son comunidades alojadas. El día de ayer me llegó un texto donde decía que la reunión para abordar el caso del esfuerzo se posponía porque las instituciones del Estado no habían podido llegar a la reunión para ponerse de acuerdo en la ruta de abordaje del problema de la comunidad del esfuerzo. Eso es por un lado. Lo otro en el caso, felicitamos al Estado que quiera proteger el ambiente, pero solo queremos recordarles el caso Roja Pontilá, Esa es una reserva también, del, también natural. Y ahí se autorizó una hidroeléctrica que no solo iba a afectar la biodiversidad eh, del parque de La Chua, sino que también iba a afectar la vida de, de más de 90 comunidades indígenas y campesinas que sobreviven y conviven en este espacio. Eh, y lo otro es en el tema de que sí existen eh, instituciones como la SAE y la Fon eh, FONTIERRAS, que no han sido lo, lo suficientemente ágiles como para atender la problemática que se ha planteado. Eso para completar y para dar respuesta a las preguntas concretas, en el, no solo se trata del área del Petén, y para esa área en 2016 hicimos una propuesta de desarrollo integral para más de 50 comunidades, pero... En respuesta de, de su pregunta, señora comisionada, eh, la situación de los eh, proyectos exploratorios o expo, eh, eh, de explotación minera, petrolera y madera, hay que agregarle también el crimen organizado, la presencia del ejército. El ejército cuida las pistas clandestinas del narcotráfico y eso está documentado. Entonces, la balanza. La ponderación que debe hacerse, como ustedes bien lo decían, ¿qué es lo que vale más? La vida. Los pueblos originarios, y como lo decía la señora presidenta, históricamente han defendido, han protegido y mantenido la tierra. Es la cosmovisión maya que ha protegido la tierra, es esa relación entre la tierra y el hombre. Entonces, hoy se le tacha a estas comunidades que son las que destruyen pero se les olvida que históricamente son las que han resistido esta explotación del petróleo. En el área núcleo de la biosfera está la petrolera Perenco. Y el Estado le prorrogó la licencia. Entonces uno se pregunta, y a mí me dijo un campesino en una oportunidad licenciado, ¿y por qué no cambia esa ley? ¿Cómo es posible que a nosotros los campesinos nos quiten de ahí y a ese perdón la expresión, pero así me lo dijo, y la gente sabia. Y a ese gran animal lo dejan estar allá adentro. En ese sentido, para en estos segundos, quisiéramos, insisto, reiterar nuestra necesidad de plantearle a la ilustre comisión que se firme un acuerdo. Estamos aquí, nosotros tenemos buena voluntad, somos propositivos, que se firme un acuerdo, un mecanismo con el Estado, pero que la comisión sea garante. Que haya un cronograma real, un cronograma que tenga realmente objetivos e indicadores de cumplimiento claros, pero también realizables, que no sean solo ilusorios, porque como lo dice don Constantino, don Constantino tiene más de 70 años y los viajes que hace desde su comunidad a la capital son extenuantes. Yo lo, lo he hecho una vez y pasé varios días recuperándome del viaje. Don Constantino lo ha hecho decenas de veces. Gracias. Guatemala Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, ustedes lo han señalado. Esto que se plantea. Es producto de un problema estructural que vive nuestro país, como muchos otros países. Estamos conscientes de esta situación. Guatemala ha cumplido en la medida de sus posibilidades y con el mejor ánimo las medidas cautelares y le vamos a enviar un informe, si es que no lo han recibido aún, de los avances que tenemos. Hemos tenido reuniones constantes y hay acuerdos en la propia vicepresidencia de la República sobre las medidas de solución que se están buscando. Estamos en el proceso de elaboración de un plan, ya sea de retorno o de reubicación de las comunidades desplazadas. Se está buscando inclusive el mecanismo de la extinción de dominio de bienes que han sido confiscados al narcotráfico, que son grandes extensiones de terreno, para ofrecerles condiciones apropiadas de bienestar, de vida, de vivienda, de salud, de educación, de caminos. Esto es un proceso. No es un proceso sencillo, Presidenta, es un proceso complejo, pero sí estamos en ello, sí estamos atendiendo esas medidas cautelares en la medida en que el Estado de Guatemala puede hacerlo. Nosotros hemos encontrado realmente que hay buena voluntad de ambas partes. En algunos casos no la hemos visto de inmediato, porque hay desconfianza, es natural. Usted puede imaginarse las secuelas de un conflicto armado interno tan intenso que tuvo Guatemala todavía quedan secuelas de ese enfrentamiento. por eso el estado está buscando los mecanismos más viables. me alegra mucho que la comunidad civil aquí representada reconozca muchas de las cosas que se hacen pero si sí quisiéramos que fuera esa voluntad expresa manifiesta también de que si sí nos reunimos en el caso del planteamiento que se trae a esta comisión el día de hoy le decimos que es hasta la semana pasada que se instaura la mesa de diálogo pero las mesas de diálogo están abiertas desde hace mucho tiempo para los otros problemas que se han planteado. Hemos tenido nosotros la dificultad de que una vez que el mecanismo judicial arranca ya no podemos como gobierno detenerlo. Ese es un problema serio a nivel constitucional. Por eso es que las medidas que se tienen que adoptar tienen que ser medidas integrales, en donde todos cooperemos, todos colaboramos. Estamos conscientes... De que prevalece para nosotros el interés superior del niño en cuanto a la protección de la niñez. Estamos conscientes de que no podemos seguir marginando ni discriminando a la mujer. Estamos conscientes de que todas las comunidades que conviven en Guatemala, las de ascendencia africana, las de ascendencia española o la ascendencia portuguesa, todos y los originarios del país, tenemos los mismos derechos de convivir, de vivir, de tener una existencia digna. De eso estamos conscientes realmente. Nosotros creemos, Presidenta, que sí hay cosas importantes que se señalan. Los datos sobre cuántos desalojos se han dado y cuántos están previstos, se los vamos a enviar por escrito porque el tiempo no nos permite hablar de ello. Pero sí, créame, estamos nosotros en la mejor disposición como Estado de atender de la manera más diligente. Los compromisos que usted nos plantea. Muchas gracias, thank, thank you. I was so intent in what you were saying that I forgot to put the flag flag up. Um, thank you. Thank you very much um, to the illustrious state of Guatemala um, for your participation, which has been extremely helpful, and to civil society for being so candid and open about your concerns, which the state ne needs to hear directly from you and which we need to hear directly from you so that we can continue the monitoring which we have to, it is part of our mandate to do. and i just wish to remind um, both sides that the commission stands ready at all times to assist you in whatever m way you think we can be at your service in trying to help you uh, in sorting out this um, situation which it is clear that both sides are willing to, to see sorted out peacefully amicably and for ensuring a dignified life for all persons um, that this brings this hearing to an end and the next hearing will start in four minutes. Thank you very much, all of you, for being present. Thanks to the interpreters. Thanks to my fellow commissioners and the secretariat staff. Thank you.